¿Qué onda, bandita? Ayer nos encontramos en el tianguis de San Nicolás de Bari. Aquí en Guadalajara, Jalisco. Que ahorita, si ustedes ven ahí todas las redes sociales, es un boom esto. Está de moda. Está retacado. Retacadísimo, diría yo, ¿eh? Y bueno, si tienes este antojito y no estás embarazado, pero siempre tienes... ¿Y no estás embarazado? Embarazada, digo. Bueno, tú estás embarazado. Pues vente a este tianguis que solamente se pone los lunes de 4 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, pues vamos a aprovechar y vamos a ver qué podemos encontrar aquí de sabroso. Sí, así es de que... Déjenme decirles que el puesto estelar aquí con el que empezó este tianguis son unos lonches de pierna. Que es a los que vengo yo, es uno a los que vengo yo. Vamos a ver si no está muy lleno y esperemos que podamos comprarlos para que vean qué ricos están. Y a ver qué tanto podemos comer. Así es de que arrímense una garnachita, un lonchecito, unos salchipulpos, unas papitas o algo, porque aquí algo se les va a antojar. Algo bien grasosito, porque se les va a antojar lo que vamos a estar comiendo. Sí, vámonos así para de acá. Que acompáñenos. Ahí está nuestro hijo. Así saludas a ver. Vamos pues. Vamos. ¿Se me hacen los boletos, por favor? Claro. Pues ya llegamos a este primer puestito, a ver, para empezar. Para empezar. Serían los boletos. Nada más. Serían 90 pesos, por favor, la chica de verde le cobra. ¿Es más? Ok. Pues su madre. A ver, pues ya ahí lo están probando. Y se ve que está muy bueno. Este platito nos costó 90 pesos. Y ¿saben qué? Lo que estamos viendo es que, primero, vayan y vean lo que se les antoja, porque si están caras las cosas, entonces a lo mejor nos podemos quedar sin dinero y no comprar lo que venimos a comprar, amor. Entonces no hay que comprar tantos antojos, vamos directamente. Está bien, no es tan caro. A ver, es un poco caro. A ver. Pues está más o menos, no sé si es bueno. A mí me gustó. A mí sí. Bueno, vamos. Bueno, ¿será que? Yo quería una banderilla y David te escogió eso, pero bueno. Yo quiero un hotcake. Un hotcake, vamos por el hotcake. De 35, por favor. ¿Qué le pongo? Me le pone cajeta y fresa. ¿Cajeta y fresa? Pues bueno, ya compramos el hot cake. Estos sí están más baratos, 35 pesos los quieres de dos sabores, bueno, de dos. Combinadito. Ajá. Y 30 pesos con una sola mermelada o a ver, lechera. Pues. Sí, está rico. ¿Sí te gustó? Sí. Es que es lo que les digo. Si vienen, mejor primero chequen bien lo que van a comprar. Ay, amor, ¿tú quieres? Porque a ti casi no te gustan los hotcakes. Yo no, es que yo quiero salado. Está bueno. Pero a ver, dame para probarlo. Para que lo pruebes, bebé. Está bueno. Sí, está rico. Está bueno. Está rico, bebé. Está muy bueno. Nomás que a mí no me gusta la mermelada. Sí, la verdad está bueno. ¿Es rico? Está muy rico. Bueno. ¿Nos vamos por los lunches? Vamos por más. Ya
muchachos, vénganse temprano porque ya no alcanzamos aguas. No, ahorita ya se siente el calorcito aquí en Guadalajara, entonces pues a la gente se les antoja las cosas frescas. Este local tiene más de 35 sabores en aguas frescas y ahorita no hay nada. O sea, hay muy poquitas. Señale que están ricas. Pues esperemos después venir un poquito más temprano y para probarlas, ¿verdad, amor? Ya en tiempo de calor. Sí. Hay que venir un poquito más temprano. Pues ya estamos en tiempo de calor, de hecho, ¿eh? No, todavía no, amor. ¿Cómo no? Todavía no, hasta en marzo. Hasta en marzo empieza lo que viene siendo calor. La primavera, amor. Y pues bueno, sigamos buscando los lonches. Los famosísimos lonches. Hay tacos, gorditas de nata, tostilocos, elotes, banderillas. Hot dogs. Todas las cosas de antojitos aquí de Guadalajara. Este tianguis está muy, muy, muy surtido, está muy, muy chido. Entonces, pues, lo malo es que solamente se pone los lunes, por eso hay muchísima, muchísima gente. Ah, hay crepas también, tamales, papas. Aquí están los lonches. Ay, yo vi unos tamales que son con elote, amor. Vamos a buscarlos. Los tamalotes. Y vamos. Lonches. Sí hay fila. No son tantas personas. Pero bueno, si hay filas porque sí están muy, muy ricos. Y yo pensé que estaba más grande el tianguis. O sea, no, es una sola calle, ¿verdad, amor? Como una sola callecita. De aquí de un parquecito. Es puro enfrente del templo. Enfrente del templo de aquí de San Nicolás de Bari. Ah, que tiene una historia muy interesante. Las fiestas patronales de este templo son el 6 de diciembre, amor. El 6 de diciembre. Y lleva el nombre de San Nicolás por... Porque es supuestamente la persona que se inspiró para hacer a Santo Claus. Y lo chido que... ¿Qué pensaste que no había hecho la tarea? Lo chido que cuando son las fiestas patronales de aquí, les dan bolos y regalos a los niños. A los niños. Está muy chido eso, ¿verdad? ¿No? Y se cree que es cuando empieza la temporada de decembrina de Navidad aquí. Y pues bueno, son costumbres que no se deben de perder, ¿verdad? Bonitas, muy bonitas. Y pues vamos a esperar los lonchecitos. Sí, y ahorita vamos a ir a buscar los tamales. Yo ni comí, mi amor, por... Amor, ¿ya te comiste eso? ¿Qué? Pues eran bien poquitas, eran como 10. No, pues dale. No, me da miedo. Pues para tu boca, sí. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo hacemos para llegar a los lonches. Sí, para que nos atiendan. Ah, porque te dan ficha, ¿eh? Pues tomamos tiempo, ven. Va. Unos momentos después. Una agua fresca, bueno, de las poquitas que quedan ya no hay casi nada. Bueno, alcanzaste sal, de las poquitas que alcanzaste, ¿qué tal, amor? Este es de frutos del Edén, que la neta está buenísima. ¿De frutos de qué? Del Edén. ¿Sí? Prueba esto. ¿Sí? Ya pues, es mía. Está muy rico. Está muy buena. Muy fresca. Uh-huh. Pues vamos a buscar a los... Tu tamal. El tamal. A ver si hay, porque yo no creo que hubiera uno de tamal con elote. Aquí hay elotes con verduras, pero no se ven tamales.
le vas a poner amor. Pues le voy a poner queso. Y chipotle. Ay, este de jalapeño se ve rico. ¿Cuánto va a ser? Y este me costó 60 pesos. A ver, vamos a ver qué tal está. Ah, no, pero esperen, ahorita lo voy a probar. Bueno, pues yo llegamos demasiado tarde, yo no alcancé el tamal de, no sé qué tamal sea, qué tipo de tamal sea, pero le ponen elote arriba y con cremita y así, muy rico, pero ya no alcancé. Pero sí, te compraste una banderilla. Ahorita la voy a probar a ver qué tal nos da. Sí, les recomendamos que se vengan muy, muy temprano aquí porque se llena y se acaban pues las cosas. Se acaban muy, muy rápido. Sí, ya son las 10 y ya muchas cosas, ya muchos locales están cerrando. Y pues eso sí, hay muchas cosas de muchas variedades de comida. Está ahí taquitos, tostadas, ¿qué más, amor? Lonches. Tamales, ya dijiste. Churros. Churros. Tripitas. Crepas, waffles. Un montón de cosas. Sí, sí, para todo ese paladar exigente que tenemos, aquí van a encontrar de todo un poco. Un montón de garnachas. Sí. Y vénganse con buen varito si vienen con su familia, porque si nos gastamos un poquito más del presupuesto, pesos, del presupuesto, ¿no?, que traíamos más o menos estipulado. Pero bueno, si vienen solitos, pues yo creo que con unos 200 pesos la hacen bien para cenar a gusto o comer, dependiendo del horario que se venga. Sí, los lonches pues están de poca madre, la verdad. Sí, olían muy rico. Y nos tardamos como 12 minutos en que nos atendieran, o sea, súper rapidísimo. Y es lo chido que tienen este local, son tres planchas, entonces sí están muy, muy bien coordinados. Rapidísimo. Sí, pues bueno, la doy, le encantó. Mi banderilla yo creo que está muy buena porque hay una mordidita, así estaba chida. Se va a dulce como unos tamales, los va a probar, esperemos que estén buenos. Y ya nos vamos a la casa porque David trae la seguidilla. Ahí traigo la seguidilla y entonces sí, okay. Para no causar aquí ninguna vergüenza. Un accidente. Aquí nos vamos hasta el futuro para que vean cómo David prueba su lunch. Nos tuvimos que venir aquí a la casa por causas estómago, de fuerza pues. Mayor. ¿Por qué andas mal de estómago? Porque ando por causas de fuerza mayor, me tuve que venir porque ya me andaba alcanzando el que me corretea. Entonces, vamos a probar el lonchecito. Sí, ya sí le di unas mordiditas, mira, le di unas mordiditas. Pero bueno, yo mientras le come David ya su lonche, mi banderilla, como ya les dije, nos costó 60 pesos. Se me hizo muy, muy cara. Muy cara y no me gustó. No me gustó. A mí no me gustó. Tal vez a otras personas se les gustó. También los bowls no se me hicieron como para 90 pesos, mi amor. No estaban. Estaban pasables, pero no como para que cobraran, que estaban 90 pesos. Eso fue de lo más caro que probamos ahí. Los lonches estaban de en. De hecho, 70, fue lo más caro. 70 pesos. ¿Y qué tal, amor? 65. 70. 65. 65 pesos, yo la pagué. Oh, 65. Uh-huh. Y la verdad están buenísimos. Esos lonches son ya. En varios lugares los hacen. De hecho, allá por Avenida Patria, pero del lado de Río Nilo, otros muchachos también hacen unos lonches muy ricos ahí, que también son de lomo. No sé cómo. ¿De qué son? ¿De pierna o de lomo? Estos. Pues yo vi que era como lomo. Parece lomo, ¿verdad? Era lomo. Ahí ya vieron el video, sí parecía lomo. Hasta lo estaban preparando allí. Y así lo preparan los muchachos, ¿verdad? Sí. Y están. Sí, porque buenísimos. La pierna es deshebrada, ¿no? Ajá. Y esto no. Y eso sabe así como gajos. Ajá. De verdad, están muy buenos. ¿Sí vale la pena entonces? Un plus, están los frijolitos. La neta, están. Sí, muy, se veían muy buenos los frijolitos. Está muy rico, la verdad. Y le echan manteca de puerco, mi amor. Ajá. Yo vi cuando le estaban preparando la carne y le echan mantequita de puerco para que dore acá más rico. Y que es otro plus que le da un saborcito. La neta. A mí todo lo que sea con mantequita de puerco, los frijolitos con puerco, todo hasta. Saben muy buenos. Hasta los taquitos me gusta freírlos con mantequita de puerco. Sí. Bueno. Sí, porque gordo. Gordo, gordo. La verdad está muy, muy bueno. ¿Qué ibas a opinar? Ya opinaste de tu banderilla. Y pues a Drac le da mucha vergüenza que lo vean comer, entonces no. Ah, ese compró unos tamales, dos tamales, uno oaxaqueño y uno de normal de maíz. Ajá. Fueron 75 pesos de los dos, ¿verdad? Todo está prácticamente está al precio de en otros lados.
Solamente sí. Ese lugar, sí se pasó. Los la banderilla sí se me hizo muy cara. Estaba cara. Las hemos comprado en 45, 50 pesos y te les ponen muchísimas más cosas y te las fríen al momento. Pues simplemente en el video de donde fuimos a la feria, sí, nos hicieron una con de este... ¿Qué llevaba? De para las papitas, era una banderilla como Doritos, con ¿no? chichitas. Ajá. Con Flaming Hot, no sé qué les hicieron. O con hojuelas de maíz. Con hojuelas de maíz, ajá. Y están muy buenas, sí. Pero era... Y luego, o sea, eran hojuelas de maíz que no llevaban ni azúcar ni nada, para que no vayan a pensar que son, eran azucaritas. Eran como cornflakes, ¿no? Sí, cornflakes. Cornflakes, ajá. Y luego ya te le ponen ahí los aderezos. Hijo de su madre, estaba buenísima. Estaba buenísima. Pero bueno, pues en gusto se rompe géneros. Y mejor si vienen aquí a Guadalajara, vayan a ese tianguis. Que bueno, pues ahí en redes sociales ahorita es un boom y se hizo muy viral. La neta está chido. La verdad. Está chido, porque encuentras de todo. Es un, yo no sé por qué dicen que es un tianguis. No es un tianguis. Son puestecitos de comida que se ponen afuera de un templo. Vamos a ponerle, como en cualquier templo aquí en Guadalajara. Vamos a ponerle que es un tianguis garnachero. Pero tianguis, o sea, también esos puestecitos de garnachas los encuentras afuera de cualquier templo. Por eso, pero ahí está ahorita el boom, mi amor. Exacto, pero sí. Pues... No sé, o sea, no se me hizo ningún boom porque no hay algo que te digas, ay, esto no lo encuentro en ningún lugar. Ah, no. Bueno, sí, los lonches. Los lonches de pierna. Pues... Pero es lo único. De pierna o de lomo, no sé de qué sean, pero están... Pero bueno, mejor ustedes vayan. Vale la pena ir por los lonchecitos y vale la pena ir por los tamales que tú no alcanzaste a probar. Ay, sí, porque... los tamales de elote con... Digo, tamales que creo que son de diferentes sabores. Tamales de ponen... mole, ahí estaban, de mole, de varias cosas. Y te le ponen elote... Te le ponen elote, como si fueran unos esquites, pero la base es el tamal. Ajá. La base es el tamal y eso ya no alcanzamos. No, ya llegamos tarde, en primera llegamos como a las 9, 9:20 más o menos. Y pues aparte de que está súper lleno, ya la verdad, ya cuando nos desocupamos, por ejemplo, de los lonches, de las aguas frescas y así, pues ya lamentablemente ya se habían terminado los tamales. Bueno, pues sí, yo sí me esperaba otra cosa, yo iba con otra expectativa de que iba a ser un tianguis más grande y no, solamente una cuadra. Es que no hiciste la tarea, mi amor. Ahí decía tianguis. ¿Tianguis? Yo estuve viendo, traté de ver los lugares de los puestecitos, más. Pero a ver, tú cuando te dicen un tianguis, ¿cuántos puestos te imaginas? Mija, desde que... Desde los videos que has visto dicen es un tianguis garnachero, son de pura comida. Entiéndeme. Yo sé que era de pura comida, eso me queda muy claro. Entonces, lo que quiero que me entiendas es que si te dicen un tianguis, son más de 3 cuadras, ¿no? Yo pensé que iban a ser muchísimos puestos, eso es lo que quiero que me entiendas. Ay, mi amor. De mucha comida, mucha. También no exageres, pues sí. ¿Es una cuadra grande? Oh, aquí en México hay muchísimas garnachas. Muchísimas garnachas. Pues bueno, ya Rayito ya no quiere ir ahí. Ya no va a ir nunca. No, sí voy a ir. Ah, entonces pues que estás fregando. Bueno, pero no se enoje. Me pones verde. Mejor cuando vengan, vayan ustedes y ya. Fin. Nos regresamos al pasado. Bye. Espérame. Y esperemos que este video les ayude mucho. Si vienen aquí a Guadalajara, vengan a ese tianguis de comidita que les va a gustar mucho. Y nos vemos en un próximo video para seguir llevándoles a todos ustedes. Garnachas sabrosas. Comida de esa grasosa que nos ayuda a nutrirnos. Lonches perrones. Sí, lonches perrones, banderillas, tamales. Aguas frescas, que ya no había tantas. Que esta está buenísima. Están muy, muy buenas. La verdad. Y ya saben, suscríbanse, compartan, denle like y dejen su comentario. Y pillen la campanita para que les sigan recomendando más videos como estos. Los queremos mucho. Bye. Ay. Amor, te los ambujiste.